Buenos días, estamos en Vinuesa con Paquito, organizador de esta BTT. Paquito, un auténtico éxito. Buenos días, sí, de momento va todo bien, todo en orden. Muy bien, un altísimo número de participantes. Pues sí, esta edición cero nos ha sorprendido a todos. 550 participantes tenemos, bueno, tuvimos que cortar y estamos muy orgullosos de poder sacar esto adelante. Además de gran categoría profesional. Sí, la verdad que lo orientábamos más un poco al tema amateur y a intentar atraer gente de diferentes puntos de España, pero o sea, al parecer se ve que a la gente de nivel élite le ha seducido nuestro evento. Muy bien, anoche una prueba nocturna. ¿Cómo sí, fue? Sí, lo de anoche creo que fue algo espectacular, ¿no? La gente llegó muy contenta, algo que nunca han vivido, ¿no? Una etapa nocturna BTT, después le quedan otras dos y bueno, los comentarios fueron muy positivos y es que con gente detrás, voluntarios que hay por detrás, es que las cosas salen solas. Mañana acaba la carrera, hoy se puede considerar que es la etapa reina, es la más larga, la más dura. ¿Participan los mismos corredores en las tres etapas o hay quien ha elegido hacer alguna de las tres y prescindir de las otras dos? Hoy la etapa reina, ¿no? Tiene su nombre al Memorial Iván Guerrero, que todos los años veníamos haciendo en Covaleda. Y sí, los participantes son los que han elegido modalidad tres etapas, ¿no? Es una prueba muy exigente, entonces está un poco restringida. Corren hoy 450 participantes. ¿En total cuántos hay entre las tres etapas, Paquito? 550. 500, y de los 550 corren hoy 450. Exacto. O sea, un porcentaje muy alto, un 90% prácticamente. Sí, sí, la verdad que la alternativa que hemos dado para una etapa la ha cogido poca gente. O sea, yo creo que ha visto por dónde pasaba, ¿no? El circuito y tal, y la gente se ha tirado por las tres etapas. Oye, nosotros fundamentalmente queremos agradecerte este tipo de iniciativas porque al final lo que necesita la sierra, lo que necesitan nuestros pinares es que haya algo, que haya actividades, que tengamos cosas que hacer porque al final todo este tipo de cosas también ayudan a fijar población. Sí, a ver, vamos con ello, ¿no? Gracias a todas las personas que forman, ¿no? Nosotros movemos un poco todo este grupo. Hay que unir pueblos, hay que seguir uniéndolos, ampliar, romper barreras mentales. Y yo creo que es un turismo sano, ¿no? Y que puede traer mucha repercusión económica a la zona. Eso es. Además, estamos acostumbrados a BTTs que tienen la salida y la llegada en el mismo municipio. Vosotros habéis querido innovar haciendo recorrido por diferentes municipios. Incluso en esta etapa habéis salido de Covaleda y llegáis aquí a Vinuesa. Es algo también diferente, ¿no? Sí, son etapas lineales, ¿no? Quiere decir que sales en un punto y llegas a otro. Logísticamente es muy complicado, pero bueno, como vemos aquí, ¿no? Hoy en Vinuesa, en el campo de fútbol, podemos observar a 40, 45 personas de Vinuesa aquí ayudando, ¿no? Codo con codo y mucha otra gente que está en el monte, que hace posible esto. Y bueno, como digo, logísticamente es muy complejo, pero bueno, de momento estamos cumpliendo. ¿Habéis contado con la colaboración de los diferentes ayuntamientos, por lo que me estás diciendo? Sí, hay que agradecer, ¿no? Hoy estamos aquí en Vinuesa, el Ayuntamiento de Vinuesa ha pasado la ruta de hoy por Salduero, también una implicación muy grande por Molinos de Duero y también Covaleda. Apoyan todo lo que pueden económicamente, son pueblos muy pequeñitos y bueno, apoyan lo que pueden y sobre todo con infraestructuras, medios y todo lo que está en su mano y nosotros intentamos optimizar eso. Muy bien, pues como te digo, muchísimas gracias de verdad por este tipo de iniciativas. Y solo esperar que la sigáis haciendo, que contéis con los apoyos suficientes y con las ganas suficientes para seguir haciéndolo. Que ganas entiendo que no faltan. Bueno, esto es un proyecto piloto, a ver cómo sale, hay que sacar conclusiones y después pues intentar seguir creciendo y que la gente se enganche a esto de lo que es poner nuestra zona en el mapa. Y lo dicho, 150 voluntarios de cuatro pueblos. Voluntarios de Duruelo, de la Sierra, de Covaleda, de Molinos de Duero, de Salduero y de aquí de Vinuesa, no me cansaré de decirlo, romper barreras mentales y dar a conocer nuestros pinares. Estupendo, entiendo que a pesar de ser una prueba piloto, sí que la intención es repetir el año que viene. Sí, sí, hay que sacar las conclusiones, ver qué se puede mejorar, dónde hemos fallado
y bueno, ver, valorar, ¿no? Poner en la balanza esos puntos que positivos y negativos y ver alternativas. Paquito, muchísimas gracias, de verdad agradecidos. Gracias a vosotros, gracias. Por estar aquí. Muy bien. Quedando 2-8, David.